We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro hogar. Hoy les queremos compartir cómo vamos a decorar nuestro árbol navideño. Sandy les tiene unas ideas originales y bonitas, así que acompáñenos. Vamos a empezar armando el arbolito. Bueno amigos, quería comenzar enseñándoles esta base giratoria o base rotativa. Es un pie de árbol que se está usando muchísimo y este lo pueden usar ustedes en un árbol de 7 pies y medio y más o menos unas 80 libras, pero incluso lo puedes usar en árboles más pequeños. Este lo compramos por Amazon, pero tú lo puedes conseguir también en las tiendas de Navidad. Pero de todas maneras yo les voy a dejar el enlace acá abajo por Amazon de donde nosotros lo compramos. Mira, esta es la patica del árbol, pie de árbol que da vueltas. Entonces no tienes que usar el que trae el árbol, ni el que tenga tu árbol, sino que tú le agregas este. Mira, son unas paticas nuevas. Las bases. El motorcito giratorio lo compré porque en mi canal de vlogs mucha gente me aconsejó que lo comprara. En realidad yo pensaba que de pronto al estarse girando se iban a caer las decoraciones, pero mucha gente me dijo, no, Sandy, es una excelente idea y se van a ver muy bonitas todas las decoraciones, no solamente las de al frente, sino que las de atrás también las puedes ver. Así que sí se los aconsejo que lo compren, me fascinó porque yo pensé que daba vueltas muy rápido y pensé que de pronto se podían caer las decoraciones. Me di cuenta que esto añade una elegancia al árbol increíble. Bueno amigos, yo ya tengo aquí listas las esferas en tres diferentes tonos y también diferentes tamaños. Creo que voy a usar las que son más grandes. Las pequeñas las quiero para otros proyectos, otras cositas que quiero hacer. Por acá tengo más esferas y aquí tengo cinta de color verde, color dorado. Después todas las ramas y las florecitas y todos los animalitos y también la faldita del árbol o el pie de árbol. Teniendo ya todo así listo, ya es mucho más fácil de poder armar el árbol. Vamos amigos a comenzar por la cinta. La cinta en realidad se puede poner de muchas maneras, pero lo que yo voy a hacer es cortar pedazos más o menos de 15 pulgadas, que son más o menos unos 38 centímetros, y después me los voy a enrollar en los dedos como unas 4 veces, después lo halo de las puntas y así se va a formar el crespo o el rolito. Gigi es la encargada de poner las cintas este año y lo que queremos es esparcirlas los dos colores, tanto el verde como el dorado. Ok, mamá, hágale tú. Regadito. About how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Ahora entonces seguimos con las ramas o con las flores y lo que vamos a hacer es en la parte de arriba del árbol voy a poner muchas ramitas alrededor y mamita va a poner también ramas, pero estas ramas lo que hacemos es meter la rama pero no la van a meter toda hasta adentro sino que la van a dejar un poquito salida. Esto da un toque muy elegante y muy bonito a cualquier árbol.
Ahora vamos a seguir con las esferas y casi siempre lo que me gusta hacer es ponerlas primero un color, después seguir con el otro color para que vayan quedando regadas en el árbol. Y también me gusta empezar en la parte de arriba las más pequeñas y a medida que voy bajando las más grandes. Estas esferitas, amigos, venían así como en racimito, pero de todas maneras ustedes las pueden hacer con un alambre y ya las ponen así. Se usa también ponerlas así o de a tres, se ve muy bonito. A mí me gusta decorar el árbol preferiblemente con las luces apagadas para que así se vean fácilmente los huecos o la parte donde tiene menos ramas, pero de vez en cuando lo voy prendiendo y apagando para que podamos ver en realidad dónde tiene más espacios, porque con las luces prendidas a veces uno no se da cuenta. Ahora quiero enseñarles esta estrella que es la parte del topper. Esta estrella está muy de moda, ustedes la pueden conseguir por Amazon, ahí fue donde yo la compré, yo les dejo el enlace acá abajo en las descripciones, pero esta es una estrella que es un proyector, es LED y entonces ella alumbra en la parte del techo estrellas y también copitos de nieve. Esta alumbra color blanco. Pero vienen también otras que tienen diferentes figuras y alumbran que el Papá Noel o el árbol de Navidad, cualquier figura que tú quieras de estas. Lo único que tienen que hacer es poner un cable, que nosotros lo pusimos antes, por toda la parte de adentro del árbol y ya le dejas para conectarlo en la parte de arriba. Y mira, y es así más o menos, y esta cosita acá arriba va dando vueltas, que es lo que alumbra arriba en el techo. Tiene un cable largo, lo suficientemente largo, por si tú quieres pasarlo por dentro del árbol. O si no, como hicimos nosotros, pusimos un cable por la parte del tronco del árbol hasta arriba. No, pero muy alto. No, ahí está perfecto. Por último, la faldita o el pie de árbol. Este es de Home Goods. Este ya es viejito. Este lo tengo hace como unos 3 años. Para este lado de la faldita pondré estos regalos. 3 regalitos. Son solamente cajas desocupadas decoradas. Y por este otro lado pondré esta familia de osos. Estos los tengo hace ya muchísimo tiempo. Uno me lo regaló Joana de La Cruz TV, el canal, y el otro, este, el papá lo compré yo. Pero lo que yo hago cada año es cambiarle solamente la bufanda. El año pasado se la puse roja, entonces este año pues de color verde. Y ya al final Gigi quiso poner más cinticas en forma diagonal. Y miren, amigos, este es el resultado final. No quise llenar el árbol con tantas decoraciones porque quería que se viera el pino nevado. Mejor quería dejarlo así. Tenía ahí más figuritas y más cosas, pero prefiero dejarlo así, elegante, bonito. Sí tiene varias cosas, pero tú puedes alcanzar a ver el pino, que era lo que yo quería, que se viera el pino mucho. Como ven acá, el árbol no queda como tan bajito como un árbol regular, tiene que quedar con suficiente espacio para que no vaya a parar el motorcito cuando va dando vueltas o que no se enrede con nada. Christmas.
about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho el video. Siempre compartimos con mucho cariño para todos ustedes. Así que les deseamos ¡Feliz Navidad!